Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Esta es una nueva edición de Pasión Deportiva, el clásico de los días lunes. Hoy no es un programa más, hoy cumplimos nada más y nada menos que 100 programas en vivo aquí, desde los estudios de TV, desde su casa, donde nos reciben lunes tras lunes, tratando de ver las imágenes del deporte. Principalmente el mayor porcentaje, el fútbol de la Liga Reconquistense, ¿no? Así que vamos a tratar de pasar una linda jornada. El clima está justamente para ver el programa, para ver todo lo que ha sucedido en la Liga Reconquistense. O la mayoría de las cosas que ha sucedido en la Liga Reconquistense. Tenemos los seis partidos de la Liga que se ha jugado este fin de semana. Tenemos el partido del 25 de mayo, donde Atlético y Tiro se consagró como primero de lo que es el preparación, y Matienzo quedó en segundo lugar. También tenemos los goles de ese partido. Así que hoy será un programa distinto, porque queremos saber si usted está del otro lado del televisor, si está apoyándonos. Sabemos que sí, pero nos gustaría que nos llame, que salga al aire, cortito, simplemente que nos diga su nombre y de qué lugar de esta región lo está mirando. Sabemos que llevamos a toda la región, por eso seguramente la gente de Román, de La Sarita, de Malabrigo estará comunicándose con nosotros, como también la gente de Reconquista y Avellaneda, ¿no? Así que esperamos su llamado. Va a ser un programa tal vez distinto, donde le vamos a dar importancia a la gente que está del otro lado del televisor, que gracias a Dios no son pocas. Hoy estamos con una vestimenta acorde a la situación, porque estamos muy, pero muy bien vestidos gracias a Tienda Suani. Tienda Suani, que en ocasiones especiales siempre le da el toque de diferencia. Con un ambo espectacular, una camisa increíble. Usted esto lo puede usar para cuando va al civil, Mauro. ¿No? Cuando usted va al civil, así cuando sale el padrino, usted lo puede usar a esto, cuando tiene alguna recepción, un cumpleaños de 15. Tiene que ir en Tienda Suani, calle 6 y 5 aquí en Avellaneda. Corbatas, trajes, ambo, también hay zapatos, telas, lo que usted quiera, ahí en Tienda Suani. Y lo que siempre, lo que hacemos rodar todos los lunes, que es el balón, la pelota de fútbol de Mundo Deportivo. Nos vamos a meter en la primera pausa del programa, después vamos a venir con lo que ocurrió el miércoles. Tenemos algo del fútbol infantil, tenemos alguna otra cosita para mostrarle, así que esperemos que estén ahí esta hora de programa que nos espera. Gracias. Tenemos el material para hoy. Tenemos que agradecer a nuevos auspiciantes que se suman a la carpeta publicitaria de Pasión Deportiva. Ya la vamos a estar completando, las publicidades. Ellos son Electricidad Toledo, una empresa familiar de electricidad, donde usted puede solucionar cualquier tipo de inconveniente que tenga con la electricidad. Está ahí en el Boulevard Irigoyen, a pasito del hospital. Ahí lo va a atender Hilda, muy amablemente, Hilda Monzón, a quien le mandamos un saludo. Alberto Toledo padre y Alberto Toledo hijo. Antonella, Macarena, Laura. Ya vamos a estar también nombrando a los demás. Le mandamos un saludo enorme a la mamá de Hilda, la mamá de Hilda Monzón. Gracias porque siempre también está ahí con nosotros, prendido a esto que es Pasión Deportiva. Esto ocurría el miércoles por la tarde, partido que venía de un 4-1 arriba Atlético y Tiro en su visita a Matienzo. Matienzo parecía que se lo quería comer vivo a Atlético y Tiro en ese primer minuto, donde tuvo dos situaciones ahí. Lo cierto que después se diluyó todo. Tiro manejó a su antojo el partido, y con un goleador implacable, un jugador que anduvo muy bien, Marcos Cusit. La empezó García, la terminó García, pero con la compañía de Marcos Cusit, Julio García convierte el primer gol para Atlético y Tiro. La gente que se dio cita, si el resultado hubiese sido otro o un poquito menos abultado, en una de esas por ahí acompañaba más la gente. Presión de Atlético y Tiro, presión y robo para... Ahí está, la tenía otra vez Cusit y Julio García ante un golazo. El que se la traía era Cotón Quirós.
Golazo de Julio García, 2-0. Resignación total de la gente de Matienzo, que puso un esquema en la cancha ofensivo, pero después no dio resultado. Aquí el gol en contra de Chirola Rivero, festejando su cumpleaños. Hizo un golcito en contra para festejar el cumpleaños. Ahí está el gol de Chirola en contra, 2-1. Esta situación era del arquero que defendía. Y teníamos gente colaborando, como tenemos siempre gente colaborando. Este es Fabián Ramírez. El jueves ya alguna gente habrá podido ver este resumen porque se lo pasamos en el noticiero. Y ahí está, otro impresionante gol de Julio García, el que le dio, junto a los otros 10, por supuesto, la clasificación a este Atlético y Tiro, que tendrá un año de liga gratis. Un año, y qué importante es esto, Lo de Matienzo son 2 meses, pero estos equipos ya están clasificados para el posible petit que pueda haber, Y lo último, cuando ya se apagaban las cámaras, definía el Chico Agonil, ponía el 3-2 definitivo. Victoria de Atlético de Tiro, felicitaciones para ello. Esto era el miércoles, final, hasta ahí. Terminaba el partido, clasificación, se cerraba un torneo, cerraba el torneo preparación, donde hubo sorpresas, donde hubo un montón de cosas que pasaron. Lo cierto es que el que clasificó primero es Atlético de Tiro y el segundo fue Matienzo. Vamos ahora inmediatamente a meternos en algo del fútbol infantil, que tenemos ahí, mientras pasamos los resultados. Esto es en el cancha del Barrio Moreno. Esto ocurrió ayer, el sábado por la tarde. Vamos a estar repasando los resultados de la segunda fecha de lo que fue el fútbol infantil de la Liga Reconquistense, donde Atlético y Tiro en categoría 96 cayó 2-0 con Barrio Norte. También en categoría 94 perdió Atlético y Tiro 3-0, y en categoría 93 también perdió 3-0, Se fue con todos los puntos la visita, que fue Barrio Norte. Matienzo enfrentó a Román Fútbol Club, el clásico en infantiles, en categoría 92. Fue victoria Matienzo por 1-0. En 94 empataron 0-0. Y en 95 el resultado favoreció a Román por 3-2. Lo que tiene que ver con Atlético Adelante y Nueva Chicago en el fútbol infantil. En 92 empataron 1-1, en 93 ganó 5-0 Atlético Adelante, y en 93 ganó 5-0, y en 95 empataron 1-1. Ahí está el gol de Juanpi Massín. Seguimos repasando lo que tiene que ver con el fútbol infantil. Tenemos que decir que Racing tiene solamente la categoría 92 y perdió como local ante Atlético La Sarita por 2-0. Ahí está el gol de Juliano Paduán. Esto es de Barrio Norte, categoría 96. Tenemos que decir también que Platense, en categoría 92, enfrentó a Juventud de Malabrigo y cayó por 2-1. Como también en categoría 93 cayó por 6-0. Y en 94 también cayó por 3-0. La visita se llevó todos los puntos, la gente Juventud de Malabrigo, que tiene un semillero enorme. Así que le mandamos un saludo a la gente de Juventud de Malabrigo, que está prendida también ahí. No quería seguir antes sin decir que hoy estamos cumpliendo 100 programas, y que por ahí en este momento el único que pone la cara por ahí de acá adelante soy yo, pero hay un equipo de trabajo realmente muy importante detrás nuestro. Y principalmente el equipo que uno siente que tiene respaldo, que es la familia. Así que este programa va dedicado para la familia, también para todo el equipo, para Leonel, para Mauro y para Lucila, y para todo el equipo de trabajo de Pasión Deportiva, para la gente de Malabrigo que colabora, la de Román también, la de La Sarita, la de Guadalupe Norte, la de, también de Las Garzas, y la gente de Reconquista, que está siempre colaborando.
Y no quiero pasar por alto también sin dedicarle este programa también a una persona que hace muchísimo tiempo atrás me dio la oportunidad por primera vez en sumarme a un proyecto de televisión, casi sin conocernos, que fue Julio Moschen. Este saludo va para él también y estos 100 programas también forman parte de él por haberme dado una vez la oportunidad en aquel gran programa que fue Deportes por Dos. Así que un saludo para Julio Moschen y las felicitaciones y las gracias en este caso por alguna vez darme la oportunidad de estar en televisión. Seguimos, seguimos con lo que tenemos en edición porque no nos queremos quedar sin material. Esto es la Liga Reconquistense de Fútbol. Esto ya es el Apertura. Esto es Torneo Apertura de Liga Reconquistense. Comenzamos con lo que fue el día domingo. El día domingo en cancha de Barrio Norte. Barrio Norte enfrentaba Juventud de Malabrigo. Partido chato, no chato el que jugó Chato Molina, sino chato de lo poco que se vio. Lo único que salvó por ahí el partido fue el golazo de Diego Díaz y algunas otras situaciones donde un poco lo convirtieron en figura a Pacha Tomadín. Barrio Norte empezó ganando y eso es lo importante, más allá de lo que se pueda jugar bien o mal. Situación de Diego Díaz, despejada en la línea. Empezamos a desandar la primera fecha de la apertura. Barrio Norte se llevó los tres primeros puntos. Juventud de Malabrigo, que en el segundo tiempo apretó un poquito más. Hoy vamos a reducir un poquito algunos partidos, o la mayoría, para poder pasar todo lo que queremos. Ahí está el golazo, ahí está, lo dice Diego Díaz. Diego Díaz convierte el primer gol, el único gol. Muy buen gol, Hoy están participando por las pastas de Vicenpan y la carne de la feria. Le agradecemos a Vicenpan también por seguir confiando en Pasión Deportiva. También a Qualumin, Qualumin, la fábrica de aberturas y aluminio que está aquí en Avellaneda, donde usted puede ir a pedir el presupuesto para obras. Si quiere alguna abertura de aluminio, ahí a ver Qualumin se la va a solucionar, y al mejor precio, Mire esta, Pacha los saludó a Barrio Norte, porque Juventud de Malabrigo se fue al ataque en los últimos minutos y puso en riesgo el arco defendido por Pacha Tomadín, que ahí estaba, ahí estaba. Las telefonistas están a full. Hoy tenemos teléfono al aire, tenemos teléfono al aire cuando quieran. Está Rosa, está Lucila. Tengo que mandar un saludo a una señora que está con Nana, está enferma, pero así enferma seguramente está prendida al televisor. Es doña Rosa Gómez, doña Rosa Gómez, espero que se sane, que se componga. Está con un poquito de Nana, así que le mandamos un saludo a una fiel televidente, más allá de que no es hincha de ni un equipo, ella está prendida ahí a Pasión Deportiva, Hoy estamos con un poquito de escenografía, algo nueva, Estamos algo cambiadito, espero que les guste. Seguimos, vamos a seguir con imágenes, porque tenemos un programa donde la mayoría de esto va a ser todo imágenes, Todo imagen, y esto son las personas que se juntan en un local céntrico de ahí de Reconquista a jugar algo que por ahí no está muy difundido y la gente no la tiene clara, que es el casín. Hubo un torneo y esto es la cena de entrega de premios, donde estuvieron jugadores de casín, un deporte fino, un deporte que tuvo como ganadores a los hermanos Goli y Klepovic, fue uno de los ganadores, junto con, ya le vamos a estar diciendo, lo cierto es que se llevaron premios también el Andrés Orián, José Odazo, todos gente que disfruta de esto que es el casino. Estuvimos presentes, nos invitaron a la cena. Cristian también juega al casino, usted no crea, juega al casino Cristian también. Baru también, Abel Goy también juegan al casino. Y estos eran los premios. Obviamente que los premios eran de Panto de la Fría, obviamente que los premios eran de ahí. Lo
Ahí están los primeros, los segundos. Agradecemos a la gente que nos pidió que vayásemos un ratito a filmar esto. Nos vamos a meter en la pausa, después de la otra entrega de premios. Ahí está Luis Mansur también, Y ahí están los primeros. Bueno, pero me tiene que llamar. Me tiene que llamar, porque si está enferma podrá hablar, Doña Rosa, esperamos su llamado. Hacemos la pausa ahí. Y después sí, venimos con todo el desarrollo de la Liga Reconquistense de Fútbol, primera fecha. Bueno. ¿Por qué no quieren salir al aire, Rubén? Rubén Cercén, felicita por el programa, que sigan muchos más. Le encanta la escenografía, dice, viste, que algún día la vamos a cambiar. Otro llama y felicita para la pilcha. Antes de felicitarme, tienen que ir a Tienda Swan y ahí se consigue esta pilcha. La que le gusta a Dionisia Sánchez, gracias Dionisia. Esto era Racing y Tigre, el sábado por la tarde, jugada preparada, entraba Pablo Izabralde, era el primer gol, era el único gol de la tarde, ganó Tigre 1-0, buena victoria de visitante. Racing lo hizo con Martínez en el arco, Vicentini, Romero, Cardoso, Goro, La Cuadra, Cabrera, Nardelli, Medina, Gutiérrez, Gerardo Gutiérrez y Aquino. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, Daniel. Luis Ascioli te habla. Hola, Luis. Malabrigo, ¿cómo estás? Hola, Luis, ¿cómo te va? Es un gusto enorme. Vos también sos parte de estos 100 programas, ¿eh? Bueno, felicitaciones. Realmente yo sé que lo hacen con corazón, con el corazón, con esfuerzo, con sacrificio. Seguro. Así que sigan y que sean 100 y 100 y unos cuantos más, ¿eh? Seguro. Luis, recién lo decía, ¿eh? Ustedes, tanto la gente de Malabrigo como la otra gente, son parte de este programa porque por ahí nosotros ponemos la cara, pero ustedes ponen el trabajo para que nosotros estemos lunes tras lunes dándole las imágenes cuando Juventud de Malabrigo juega de local. Así que las felicitaciones a ustedes también, porque a veces hasta desinteresadamente lo hacen. Muchas gracias, Daniel, y vos sabés que cuando necesites una mano, acá siempre estamos. Muchas gracias, te dejo que sigas con lo tuyo y felicitaciones nuevamente. Gracias, Luis, saludo a César Coronel. Gracias. Y a la familia. Daniel. Y a la familia, gracias. Gracias. Bueno, gracias. Seguimos viendo lo que pasaba en cancha de Racing. Ustedes vean lo que pasan, porque por ahí nosotros estamos con los teléfonos. Ahí había una mano, Moncho Vallejos tenía mano ya, ya tenía amarilla, tocó con la mano. Para nosotros era una mano alevosa y con posibilidad de que sea amarilla. Lo cierto es que hablamos con uno que sabe mucho, pero mucho reglamento, como es Pacha Abogado. Y nos dijo que no era para expulsión. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo anda? A mí. Hola, Turquito. ¿Cómo le va, Doña Rosa? Acá andamos, mi amor. ¿Qué le pasa, Doña Rosa? Te estoy agradeciendo demasiado, querido. Hola, Turco, Walter te habla. ¿Cómo te va, Walter? Bien, bien, Turco, bien, te felicito. Nosotros sabemos que... Está emocionada. Doña Rosa es la más fiel televidente y es la que menos nos reta. Turco. ¿Qué sí? Un abrazo y una caja de champán, dice. Ah, bueno. Te digo, espera un poquito, espera, te paso. Bueno, dale, a ver. Turco, querido, cuando venía a saludar a mis amigos. Bueno, bueno. Ay, querido, vamos. Un beso grande, hijo. Vamos a estar ahí, Doña Rosa. Bueno, muchas gracias. Te felicito, suerte. Muchas gracias. Que sigan mil programas más. Muchas gracias. El mejor programa en la televisión, che. Gracias, muy amable. Chao, viejo, un abrazo. Es la familia Gómez, una Chao, gracias. Una familia que está muy ligada al fútbol. También, más allá que por ahí tira un corazoncito para Tigre, pero va a haber cualquier... va a ver cualquier equipo, así va a verse adelante. Y Doña Rosa, que no tiene equipo, pero tiene a nosotros como televidente, como nuestro, es nuestra fiel televidente. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Turco? ¿Cómo andás? A ver, ¿con quién hablamos? Quique Ramírez habla, Turco. Hola, Quique, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, hermano? Muy bien, Quique, muy bien, un gusto y gracias, Un gusto que estés ahí también, No, mirá, eso es tuyo. Te digo, yo te sigo todos los lunes y me entero
de cosas del deporte por vos, desde hace tiempo que no estoy en los medios, pero te digo, esto es tuyo, hermano, felicitaciones, sos un grande, No, este programa, gracias, Quique, que alguna vez trabajamos juntos en radio, eso no nos vamos a olvidar, y también en televisión, también Quique, estuvimos en televisión. Esto es producto tuyo, Turco, felicitaciones y disfrutá. Gracias. Gracias, Quique, saluda a la familia. Suerte, Turco, también. Bueno, ahí está, muchas gracias por la gente que se está comunicando. Egi, vos me manejás los tiempos, vamos a ver con qué... Sí, seguimos viendo el partido ahí, seguimos viendo lo que fue victoria de Tigre. Abel Quiroz adicionó 8 minutos. Abel, ¿qué te pasó? Este partido tenía que haber empezado 3:45, empezó 4 y 7 minutos. Saludo para Pablito González, Pablito González. Y aquí, ¿qué hiciste, Acuña? Lo informaste mal a Abel. Casi metió la pata, Abel. ¿Y yo qué hice? Decía Guillermo Cardoso. Váyase, Cardoso. No, si yo no hice nada, decía. Lo expulsó a Cardoso, después se retractó y le puso solamente amarilla a Pablo La Cuadra por una fuerte infracción. Lo cierto es que Acuña parece que vio mal el número. Este sí anotó bien, Un saludo enorme también para la gente de Radio Amanecer, que trabajamos siempre en conjunto, No somos muchos los que estamos en el fútbol principalmente, pero hay una amistad muy, muy buena y eso es muy importante. La gente de Radio Amanecer siempre está colaborando con nosotros y eso nos hace sentir bien a nosotros también, Así que un saludo para ellos. Tenemos otra comunicación al aire. Hola, buenas noches. Hola, papá, buenas noches. Hola, ¿cómo anda, señor Mauro Ojeda? Te felicito por tu 100 programas. Bueno. Y nunca te vamos a dejar, pero siempre te vamos a apoyar. Muchísimas gracias, qué gran arquero, Gracias, Mauro, muy amable. Chao. ¿Está Leonel también? Sí, toda tu familia te apoya y todos te mandan un beso. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, chao, Mauro. Chao. Bueno, vamos a seguir viendo imágenes, Lo que está de fondo es algunas partecitas de imágenes de lo que ha sido este Pasión Deportiva durante estos 100 programas. ¿Tenemos lo mejor de los 100 programas, Egi? Bueno, esto es un compacto de lo que ha sido a nosotros, a nuestro criterio, por ahí los mejores programas de Pasión Deportiva. Hola, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ¿con quién estamos hablando? Verónica de Román te estoy hablando. Hola, ¿cómo anda la gente de Román? Bien. Yo creí que no me iba a llamar nadie de Román. ¿No mira nadie el programa ahí? No, por favor, todo bueno, el lunes. Contame, Verónica. Escúchame, Daniel. Por un lado, felicitarte por los 100 programas. Gracias. Y por otro lado, pedirte un llamado a la solidaridad. Contame. Bueno, no sé si vos recordás que la hinchada de Román siempre llevaba la bandera de Nico. Sí, mil veces la enfocamos. El 23 y 24 de abril, sí. En Román se hizo el torneo argentino de bochas. Sí, se colgaron sí. las banderas y ese día la bandera desapareció. Ah, bueno, qué mala intención. Bueno, no entiendo el sentido de la señora o el señor o los chicos que se lo llevaron. Sí. Mi pedido es llamar a ese corazoncito que nos devuelvan esa bandera. ¿Y encima había gente de todas partes, Verónica? Sí, sí. Eso es lo peor, porque una vez por ahí la bandera no está en la región. Bueno, o ustedes no, tienen no encuentro ustedes... sentido porque era bien, digamos, personalizada, era usted... sonora... Sí, ¿ustedes tienen alguna pista, algo? No, nada. No, nada. Nada, porque ese día se colgaron todas las banderas en la carpa y bueno. Bueno, es una bandera que lo acompañó a claro, Román siempre. Exactamente, estuvo siempre. Sí. Y incluso el papá de Nico, cuando hizo un año de la muerte de él, la hicimos bendecir. Sí. Y bueno, y a partir de ese día, o sea, siempre estuvo y ahora no la podemos tener más. Mira, bueno. Entonces yo pedir por intermedio tuyo que si alguien la tiene y está escuchando... Que no necesita ir a dármosla en la mano. Exacto. Que la deje ahí sí, donde la podamos encontrar. Exacto. Bueno, esperemos que la puedan encontrar. Yo sé que tenían un significado muy importante para ustedes esa bandera y espero que puedan recuperarla, Verónica. Bueno. Muchísimas gracias por llamar. Bueno, Daniel, muchas felicitaciones y nos estamos viendo. Gracias, muy amable. Bueno, ahora sí, vemos este resumen que hicimos con música de lo mejor que ha sido Pasión Deportiva 100 programas. Hay un nuevo día para comenzar. Todos tus deseos, tus buenos deseos se te cumplirán. Parece que el milagro es hoy. Ya no esperes más, puedes cambiar tu realidad.
es algo más. La vida es más que hacer dinero y nada más. We'll be right back.
minutos, seguimos. Bueno, esto era simplemente un pequeño reconto de lo que ha sido Pasión Deportiva, los mejores momentos, los momentos más emotivos, no tanto para nosotros, sino también para los jugadores. También, me estaba olvidando, los jugadores, los árbitros, los dirigentes, los simpatizantes, son parte de esto siempre, programa, no nos quiero olvidar de eso. En que es parte también de este programa, es Mundo Deportivo, la casa de deporte que está aquí en Avellaneda, que nos está presentando botines de fútbol, botines, los Nike 90, estos son los que hacen goles solo, eso es lo que me dijeron ahí, el Mundo Deportivo en calle 6 a 347, también los chicos tienen que cambiar los botines, ahí están botines para chicos, botines para grandes, los Nike, los Penalty, está en calle 6 al 347, Mundo Deportivo, que se viene con premios, Ahora vamos a hacer el sorteo. Hoy vamos a hacer el sorteo. Tenemos un obsequio de Mundo Deportivo y también tenemos un obsequio de Suani. Y el obsequio de Pasión Deportiva de Carnicería La Feria. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Hola, Julio Mochen. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Cómo te va, Julio? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Quería estar ausente y felicitarte esta noche que debe ser especial para vos, así que... Bueno, espero que hayas estado por lo menos mirando desde el comienzo. Sí, me enganché un poquito tarde, pero bueno, de todas maneras, no quiero estar ausente y, bueno, invitarte a seguir trabajando. Quien alguna vez hizo o quien hace un programa de televisión sabe lo que te decía, el esfuerzo y seguro, lo mucho que hay que trabajar para poder estar. Yo, bueno, quisiera decirte que, bueno, te invito a que trabajes para que cada día el producto sea mejor y que en definitiva también eso va a ser satisfacción para vos y sobre todo para los protagonistas, que son los jugadores. Totalmente. Que no se olviden los jugadores, que muchas de las cosas que se hacen es para ellos, para verse reflejado el trabajo, que creo yo son los jugadores los directos beneficiados en este trabajo que ahora lo estás haciendo, ¿no? Totalmente, Julio, por eso te decía, porque una parte de estos 100 programas te lo dediqué a vos, porque vos fuiste una de las personas que me insertaste en esto de la televisión, porque casi sin conocernos por ahí me diste la oportunidad de un lugarcito en aquel exitoso programa de Deportes por Dos, y eso te lo voy a agradecer siempre. Bueno, seguro, pero cada uno hace su propio camino, así que seguro. De ahora en más, o desde hace 2 años depende de vos, desde 100 años, 100 programas depende de vos, así que será todo mérito tuyo y de todo el equipo que seguramente trabaja detrás, que siempre tiene que son que muchos. Es necesario y debe ser incondicional, porque si no, el éxito no se consigue. Gracias, Julio. Bueno, un abrazo y saludos para todos. Gracias. Seguimos viendo imágenes de lo que fue Matienzo, vamos a ver imágenes y hablamos por teléfono. Matienzo y Guadalupe Norte, esto es Guadalupe Norte, Gerardo Quez, gracias Gerardo, hola, buenas noches. Sí, hola. Sí, ¿con quién hablamos? Sí, Daniel. Sí. Me habla Carla Sandoval. Hola, Carla, ¿cómo andás? Felicito por los 100 programas, pibe. Gracias, Carla, gracias. Ustedes son parte fundamentales de esto que es los 100 programas de Pasión Deportiva. Carla Sandoval, un árbitro de la Liga Reconquistense, gracias, Carla, por estar ahí. Bueno, Danielito, tenga suerte. Carla, sí. Es cierto que muchas veces hasta ustedes mismos nos dan audiencia, porque es así, Sí, así es. Aunque ustedes no crean, los árbitros y nosotros, los que estamos aquí en la televisión, somos los más castigados, Justamente. Porque a veces nos dan con un caño sin merecernos. Sí, Daniel. Gracias, Carla, por estar ahí. Saludos a la familia. Chao. Bueno, hola, buenas noches. Hola. 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 Sí, ¿con quién hablamos? Dani. Sí. Faiso, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, don Faiso? Yo dije, el presidente de la liga no me va a llamar. Por favor. ¿Cómo anda, Faisal? Te felicito y ojalá que se cristalice más adelante todo tu sueño. Ojalá. La verdad que me gusta la forma que lo llevas al deporte y que siempre esté firme en esta forma para que el fútbol no muera nunca, Ojalá, Faiso. Un abrazo y muchas felicitaciones, Dani. Usted sabe que nosotros somos solamente un eslabón, como sí, lo es señor. Ustedes, como son los jugadores, los árbitros. Perfecto. Y todos tratamos de que esta liga reconquistense de fútbol sea cada vez más grande, y ese es el objetivo. Eso es el objetivo. Gracias, don Faiso. Felicidades, Dani, Muy amable, Gracias por estar ahí. Seguimos viendo, ustedes por ahí van a ver que yo no les digo los goles, pero están escritos, así que no se lo van a perder. Y mi amigo de siempre, el amigo que nunca falta en la cancha,
el señor perro siempre en alguna cancha se mete. Hoy en los 100 programas tenía que estar ahí. Y este, pero este, ¿qué hizo? ¿Le pegó al arco? Chucky debutó en Guadalupe Norte. Hubo varios debuts, hoy no vamos a olvidar de todo. Debutaron varios jugadores. Hola, buenas noches. Hola. ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Con el flaco Altaus de Román. ¡Hola! ¿Cómo le va, don Altaus? ¿Cómo anda? ¿Qué decís, pibe? Un gusto, don Altaus, un gusto, ¿eh? ¿Cómo igualmente, anda usted? Igualmente, mira. Gracias por estar presente, gracias por estar ahí, ¿eh? No, por favor, gracias a vos, viste, por llevar todas estas imágenes que es estos chicos, estos jugadores. Sí. Dentro de 20, 30 años, sí, se lo van a agradecer. Ojalá. Porque van a ser abuelos, como soy yo, ¿viste? Sí. Pero desgraciadamente, ¿viste? En nuestro tiempo esto no había, ¿viste? No había, exactamente. Ojalá, esa es la idea, que lo disfruten, que lo claro disfruten. Así que, adelante, pibe. Gracias, don Altaus. Un saludo para su familia. Gracias, viejo. Muy chau, amable. Chau. La gente de Román está también prendida a Pasión Deportiva. Hola, buenas noches. Hola. ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Diego Retamos habla. Hola, Diego, ¿cómo te va? Bien, Diego. Muy felicito, bien, Diego. Ya tenés un programa espectacular, espero que todos estén mirando. Este es el fútbol de Reconquista. Totalmente. Hay que cuidarlo mucho más, ya que hay errores, como decís vos, pero sí, es lo mejor que podés hacer. Y desde ya te digo, te felicito, ojalá que tenga 100 o 200 años, de 200 más programas. Ojalá y así sea, Diego. Ustedes son parte de esto y son parte de estos 100 programas, ¿eh? Gracias, ojalá, Diego. Que también, así como habló Faiso recién, que se acuerden de los chicos, que hagamos que, como vos dijiste, que hiciste un programa para los chicos, que también se siga cumpliendo eso. Sí, señor. Porque el futuro está ahí. No se olviden de los chicos, eso es más, les pido. Gracias, Diego, muy amable. Te felicito mucho. Gracias, Diego, director técnico de los jugadores infantiles, ¿eh? Hola, buenas noches. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Oscar Ponticelli te habla. Hola, Oscar. Yo dije, Oscar, andas? No me va a llamar. Dije, felicitaciones, Oscar. Por el... Por los 100 programas, sí, de parte mía y de parte de la costa. Oh, gracias, Oscar, gracias, siempre muy amable. Siempre vos dispuesto a colaborar con nosotros, nos hacemos la fiesta. Pero usted sabe que Ponticelli, hermano, es pieza fundamental de estos 100 programas, ¿eh? Porque, bueno, te agradezco también de mi porque parte. Publicitariamente es muy importante que nosotros contemos con empresas como Ponticelli para poder estar difundiendo esto, porque es mucho trabajo y sin empresas que apoyen esto no sería posible. Así que usted es parte de estos 100 programas, Oscar. Gracias por tus conceptos. Muy amable, Oscar. No, al contrario, de Martín también te mando un saludo. Un saludo para ustedes, ¿eh? Gracias. Muy amable. Hasta luego. Seguimos viendo imágenes, después hablamos a ver qué tenemos ahí. Hola, buenas noches, ahí está. Hola. La costa. Hola, ¿sí? ¿Con quién hablamos? Roque habla. Hola, Roque, ¿cómo andás? Bien, nosotros también queríamos estar. ¿Qué pasa con Platense, Roque? Y ahí estamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Roque? Bien. Bueno. Saludarte también y la verdad felicitarte por las ganas que le ponés y... A pesar de que no nos apoyan mucho a nosotros, pero... Bueno, es así. No, es una cosa. No, la verdad que sin esto los lunes por ahí no sabríamos qué hacer a esta hora. Gracias, Roque. Así que te felicitamos y espero que sigas. Espero que ustedes sepan valorar que esto es de ustedes, ¿eh? Esto de ustedes, ustedes lo hacen posible con brindarse domingo tras domingo. Así que felicitaciones y esto quiero que lo disfruten ustedes también. No, gracias a vos y por eso te digo, ojalá que siga para que nosotros tengamos esto y lo disfrutemos todo y sepamos cuidarlo. Exacto, muchas gracias, Roque. Chao, Turquito, suerte. Roque Escobar, técnico de Platense por venir. Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal, Turco? ¿Sí? Habla Topa. Hola, Topa Flores, ¿eh? Sí, ¿qué tal? El más loco de los arqueros, ¿eh? El más loco de los arqueros sos. ¿Cómo andás, Topa? Bien. Gracias por estar ahí, Topa, ¿eh? Sí, a vos y a tu hermano y toda la familia te mandamos 100 programas y otros más. A vos y a toda tu familia que son fieles televidentes de Pasión Deportiva. Gracias, Topa, muy amable. Bueno, que sigas así, Turco. Usted sabe que lo disfrutaron aquí también a esto de salir campeones, ¿eh? Sí, estuvo muy lindo. Muchas gracias, Topa, por estar ahí. Gracias. Chao, Turco, suerte. Chao, muchas gracias. Seguimos recorriendo el fútbol. Ustedes véanlo. Lo cierto es que estamos recorriendo la primera fecha del torneo Apertura, ¿eh? Torneo Apertura, le vamos a ir pasando ya también la segunda fecha, que va a ser la semana que viene. Román va a recibir a Racing,
Tigre va a recibir a Atlético Adelante, Tiro Nueva Chicago, Platense Bar de Norte, Juventud de Malabrigo Matienzo, Guadalupe La Salita, queda libre Defensores de la Costa, queda libre Defensores de la Costa. Hubo verdaderos golazos en varios partidos aquí en lo que fue Victoria de Román, gracias a Lorena Darán, gracias a Lorena Darán, que ha tenido que ir a cubrir otro partido este fin de semana, fue a cubrir otro partido, este fue el de Defensores de la Costa y Román Fútbol Club. Mire Pico, te equivocás y hacés lindo gol, Pico. Debutó Hugo Ferreira en el arco de la Costa. Hola, buenas noches. Hola. ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Escúchame, está hablando una persona de la dirección comitiva de Nueva Chicago. Hola, sí. Te queríamos saludar por los 100 programas y que sigas así. Muchas gracias. Muchas felicitaciones de parte de toda la gente de Chicago. Son las que más me critican, la gente de Chicago, ¿eh? No. Si te venimos criticando, te vas a cuidar la cara como el domingo. No. Muchas gracias a la gente de Chicago, ¿eh? Un enorme respeto le tengo a la gente de Chicago porque son gente trabajadora del fútbol. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias, chao. Muy amable, ¿eh? La gente de Chicago también ahí, gracias por estar presente ahí. Vamos a hacer el sorteo. Ustedes vieron en imagen lo que era el comienzo del programa, donde estaba Raúl Coquito López, con más cabello que ahora, por supuesto. Estaba Silvio de la Rosa, estaba Leo Dandán, todos los que han pasado por este programa. Estuvo Anabel Will, ¿usted se acuerda que Anabel Will estuvo en este programa? Sí, se debe acordar. Anabel Will sigue estando en este programa, porque ella es la que hace la producción desde Guadalupe Norte junto a Lorena Darán. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Turco, ¿cómo te va? Nadalich, te habla. Hola, Carlito. Carlito, ¿dónde estás, Carlito? ¿Cómo te va acá, Reconquista? Ah, estás en Reconquista. ¿Cómo andás, Carlito? Bien, gracias a Dios. Nada más, te quería felicitar por los 100 programas. ¿Viste las imágenes? No, recién llegué, me dijeron ahí. Estuvimos pasando algo de lo que ha pasado con Atlético Adelante aquí, campeón en este programa también, Carlito. Así que un saludo para vos. Sos parte de estos 100 programas, porque... Sí, no, te quería agradecer por la cantidad de cosas que nos brindaste en el trayecto del tricampeón de Adelante. Sí, y bueno, quería saludar especialmente a todos mis compañeros, sí, que ayer tuvieron una victoria. Y bueno, felicitarte a vos y a todo tu programa. Y la verdad que es muy bueno tenerte todos los días mirando los goles y las demás cosas que pasan en el fútbol de Reconquista. Así que felicitaciones a vos y a todo tu locución y a todo tu... Gracias, gracias Carlito, a vos y a toda tu familia, gracias. Suerte, no, mucho, un beso, suerte, un abrazo. Suerte en Rivadavia, en Independiente Rivadavia. ¿Cómo es el equipo? No, Independiente de La Rioja estamos. Independiente de La Rioja. Sí, estamos ahí, estamos esperando que a ver cómo salen el fin de semana, empataron 1-1 y ahora juegan de local están jugando tipo una eliminación para ver si mantiene la categoría o no. Bueno, gracias y suerte. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias Carlito. Hola, buenas noches. Hola. 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 ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Con Rivero Marcelo. Hola, Marcelo Rivero, ¿cómo te va? Pero muy bien, te quería felicitar, Turco, por los 100 programas y espero que tenga muchos más. Gracias, Marcelo. ¿Sí? Ustedes son parte de esto. Esto tratamos de brindarle día a día a ustedes las imágenes. Hasta a veces nos ponemos mal cuando nos falta material a nosotros, como nos faltó ayer en el partido que disputaron ustedes. Pero créanlo que hacemos lo posible para que esto lo podamos llevar adelante. Gracias, Marcelo, por estar ahí. No, gracias a vos, Turquito. Un saludo enorme para la familia. Sí, seguimos, alcanzaremos. Hola, buenas noches. Hola. Seguimos ahí, vamos con imágenes. Hola, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Sí, ¿quién habla? Te habla la señora de Kelly de Prez acá. Hola, ¿no? ¿Cómo le va? A ver si hacemos el sorteo, aunque sea. Vamos a ver si hacemos el sorteo. Seguimos viendo imagen. Vamos a ver por el premio de Mundo Deportivo. Es para Yamila Olivo. Yamila Olivo, seguimos viendo imágenes. Esa imagen que está atrás es las imágenes del partido de Atlético Adelante. Y Atlético y Tiro. Ganó 3-0 Atlético Adelante. Tuvimos un problema. Sepan disculpar el problema que tuvimos aquí en Atlético Adelante, que fue más grave de lo que tuvimos con Chicago y Platense, grave digo en la parte de producción nuestra, porque en Chicago pudimos solucionarlo, en Atlético Adelante no, fue error mío mandar un cassette con menos tiempo
y no pudimos tener los goles del segundo tiempo. Este es el gol de Gerardo Arriola, que abría la cuenta para Atlético adelante. Lo cierto es que ganó 3-0 adelante. Hubo algunos incidentes, ojalá y no se repitan, por el bien del fútbol. Vamos a sortear lo de Mundo Deportivo, dijimos, ahora lo de Tienda Suani. Mayra Alcaraz, se lleva lo de Suani. Mayra Alcaraz tiene que comunicarse mañana con el 482-036. Se va la remera de Pasión Deportiva, se va una remera para Gladys Lorenzón. Gladys Lorenzón dice que hincha de Atlético y Tiro. Se va la remera de Pasión Deportiva para Gladys Lorenzón. Se va un obsequio de Carnicería La Feria. Es para Mariel Salami. Mariel Salami de Barrio Fraternidad. Mariel Salami es un obsequio de Carnicería La Feria. Carnicería La Feria, que está también desde el comienzo de Pasión Deportiva. Muchas gracias por estar ahí. Seguimos viendo las imágenes. Nos hemos quedado, lamentablemente, le prometo que el lunes que viene van a tener todos los goles, porque están todos los goles de Platense y Chicago. Y el ganador de las pastas es el gol de Platense, el gol que hizo Potro Clementín. Potro Clementín hizo un golazo espectacular. Las pastas se van para la gente de Platense, les prometo que los goles van a estar el lunes. Muchas gracias a todos los que han llamado, a los que quedaron con ganas de llamar, a los que han llamado y nos han animado a salir al aire, por estar ahí. Esto sin ustedes es imposible, así que desde ya muchas gracias. La última llamada al aire, a ver, ¿tenemos al aire, sí o no? ¿No lo tenemos al aire? No al aire. Bueno, nos estamos despidiendo. Lamentablemente no nos queda más tiempo para nada. Le debemos las imágenes de Platense y Chicago. Algo le teníamos que deber. Mil disculpas. Gracias a Tienda Suani por confiar en nosotros, por prestarnos siempre la muy buena pizza que tiene ahí en calle 6, calle 6 y 5, y a Mundo Deportivo también. Muchas gracias. Será hasta el 101, si Dios quiere.